En el interior 5, pero sí trabajaba antes la agencia, Yo o tengo sea. 4 años aquí y no conozco uno que haya trabajado aquí, de lo que yo conozco, de 4 años. Anterior, pues, no, anterior no sé. Ahorita en el 1, 2, 3, 4 y 5 no hay nada. 7 y 8 es la señorita que se bajó ahorita. Es una contadora, ahí es una constructora. Y luego, ya sigue en la empresa donde yo trabajo. Ella es un consorcio de varias empresas. Son diferentes empresas, pero de ese tipo que tú dices, Así no, de publicidad, de ¿no? publicidad. Bueno, 3 domicilios de particulares y 4 supuestamente registrados por la empresa FBM comercializadora, y en ninguno se ha logrado contactar a sus representantes o bien constatado las actividades que llevan a cabo para dar estos servicios que les permiten cobrar nada más en una sola cuenta alrededor de 3.8 millones de pesos en un año, que fue lo que facturaron en 2017 el gobierno del estado. En un año anterior, en 2016, lo habían hecho por poco más de 1.5 millones de pesos, el total da 5.4 millones de pesos. ¿Por qué el interés? Esta empresa fue boletinada por el Sistema de Administración Tributario, el SAT, para luego como una empresa con presunción de actividades inexistentes. Después de ahí retoma la información el naciente, el incipiente Consejo Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción. Reúne todas estas empresas boletinadas por el SAT, las califica y clasifica como empresas fantasmas, presuntas empresas fantasmas, y las boletina a todo el gobierno federal pidiéndoles que les informen quién está haciendo negocio con estas empresas para empezar a jalar los hilos y checar por dónde empieza toda esta trama de la corrupción. Empresas dadas de alta en Hacienda, empresas que tributan, pero que simulan la prestación de servicios para entregar facturas a las entidades públicas que puedan comprobar gastos, que puedan ser presentadas en los procesos de auditoría, sin que finalmente nada haya sido entregado en contraprestación. Una nueva y sofisticada forma de cometer actos de corrupción y de apropiarse de recursos públicos o de destinarlos a otros fines, mayormente electorales. Y este tiempo ya se viene en Guanajuato. Está conmigo Javier Bravo para darle seguimiento a este reportaje. El tema de la empresa, la trama, también dicho, de la empresa, ya tratamos el tema del gobierno del estado y cómo la posibilidad de aclarar esto, que muy claramente es exhibir los entregables, lo que hace esta empresa a cambio de los contratos que recibe, qué tipo de producción está llevando a cabo para el gobierno del estado y transmitiéndosela a los periódicos de la OEM, eso ya lo vimos. Y por el momento la puerta está cerrada porque la información está reservada con el pretexto de una auditoría. Por 2 años, Javier, si no me equivoco, ¿verdad? Está Sí. reservado hasta que termine el gobierno de Miguel Así es. Márquez. Por otra parte, queda claro que la primera aclaración que hizo Enrique Avilés en su momento, cuando esto surgió a la luz pública, fue que estaba dispuesto a exhibir todo. Eso no ha ocurrido y nos encontramos ahora con un veto de la Unidad de Transparencia del Gobierno del Estado. Entonces fuimos a ver la otra parte y aquí es donde entras tú y el equipo de Zona Franca, Javier. ¿Qué estaba pasando con esta Pues empresa? mira, es un trabajo que al final de cuentas lo que hace es recopilar el trabajo de nuestros compañeros Kenia Velázquez en un inicio con la investigación documental, Edith Domínguez con la visita a los domicilios que se estaban entregando en Irapuato, y en la última etapa Jorge Hernández fue a este nuevo domicilio que registran en la última factura que entregó FBM comercializadora al gobierno de Márquez. Entonces lo que nos encontramos fue pues realmente un asunto reiterativo. Prácticamente hacemos cuentas, son 3 domicilios particulares que se lograron encontrar, que se lograron conocer con base en el certificado, en el acta constitutiva de la empresa FBM comercializadora. Estamos hablando de una empresa que tiene realmente muchas peculiaridades. Ese fue parte, una de las entregas que hicimos en Zona Franca cuando Edith Domínguez fue a los domicilios particulares. Cuando estábamos en el primer proceso de investigación, ¿no? En Exactamente. diciembre del año pasado. Estamos hablando de los que constituyeron la empresa, los iniciadores, quienes todavía tienen finalmente la parte legal, los socios mayoritarios, que por cierto hoy cotizan en el Seguro Social como trabajadores Como de si la fueran propia empresa. empleados. Si nos vamos un poquito en orden y un poco recordando lo que estamos viendo en el video precisamente, FBM Comercializadora fue constituida en el 2011 por Fernando Gilberto Balboa de Argüense,
y Michelle Molinedo Chávez. Sabemos que es un matrimonio. Ellos tenían su domicilio registrado en Irapuato, precisamente en el domicilio. Ahorita te comento, ahí lo tenemos precisamente en el video. Es en Villas de Irapuato, si no recuerdo. Aquí viene el dato. Ahí está. Paseo del Atardecer, 2787, Villas de Irapuato. Villas de Irapuato. En ese lugar nos dijeron que no los conocían, que ahí vivía otra familia desde hace 10 años, que ellos no conocían ni a una persona o a otra. Digo, cabe destacar, podemos suponer que el domicilio a lo mejor sí era de ellos, no nos quisieron atender. Digo, pues esto es lo que pudiera a lo mejor... Pero era una oportunidad de aclarar. Yo creo que cualquier empresario con puesto en duda el funcionamiento de su empresa, lo que más le interesa es salir inmediatamente a decir qué está pasando, ¿no? Así es. Entonces, este es el primer domicilio que visitamos con Edith Domínguez en esa primera entrega, en esa primera recopilación. No los conocían. Luego viene esta, el de Calendaria, Úrsula Candelaria Maldonado. Este es un dato importante porque Úrsula Candelaria Maldonado es una joven, aproximadamente de unos 21 años, cotizaba precisamente en el Seguro Social también como trabajadora, con un sueldo ínfimo. Ella en el acta constitutiva tenía este domicilio en la calle Manzano número 71 de la comunidad del Copal. Ahí resultó ser un domicilio falso. Más que falso, porque quienes nos atendieron fueron una familia que tenía aproximadamente unos 15, 20 años viviendo en ese lugar. Y no conocía a Candelaria. Álvaro Walter Porras, delegado de FBM ante el Registro Público, es una persona que asignaron para que hiciera las diligencias precisamente de los trámites, que entregara las actas de las asambleas de la sociedad, que era FBM comercializadora, y él apuntó como su domicilio en Prolongación Independencia número 5000. Aquí nos abrió una persona que dijo ser su hermano, pero que tenía 5 años, Walter, sin vivir en ese lugar. Que de hecho, cuando vivió un tiempo con ellos, nos hablaba de 3 años aproximadamente, únicamente pernotaba, ¿no? Se le estaba apoyando como familia. Y pues no se le encontró, se dijo que nos iba a comunicar con ellos y no se pudo. Esta es la primera gran dirección que encontramos en el acta constitutiva que Kenia Velázquez difundió en la primera entrega de este y de las primeras facturas a Comunicación Social en este año. También sí. Es la coincide ahí. Así es, ese es el primer domicilio, y de hecho es el con el que se constituyó la empresa, que es la Escuela Médico Militar número 88, Interior 303, el Conjunto Florida, un condominio de oficinas. Que en este lugar Edith Domínguez fue, buscó, preguntó. La oficina tenía años cerrada, no le pudieron precisar, pero estamos calculando unos 3 años aproximadamente sin ocuparse. Únicamente había un licenciado cuyo nombre no se pudo proporcionar. Y que casi no iba. Casi no iba, eso fue lo que le indicaron. Y pues bueno, luego nos llevó el registro en el Seguro Social, nos llevó a este nuevo domicilio, en la calle Calzada de las Villas 676, en Quinta Las Villas, en Irapuato. Este domicilio es particularmente importante porque es en el que están cotizando ante el IMSS. Es una empresa que cotiza ante el IMSS con este domicilio, y ahí, habría que decirlo, pues hay que destacarlo, se nos dijo que no era, ¿no? Y en esa entrega de Edith Domínguez, a la cual referimos en esta última entrega, el diálogo que tuvo con la persona que le contestó en el interfón fue que ahí no era la empresa, en circunstancias realmente muy, muy raras. También sobre destacar, afuera había una camioneta con placas del estado de Chiapas, de donde es precisamente originario Fernando Darguense. Ahora bien, este es otro domicilio que se le proporcionó a colegas periodistas del periódico AM, en otra dirección aquí en León, una oficina ubicada en la calle Estocolmo 412, una oficina a la que nosotros acudimos posteriormente. No fue posible ubicar a Tomás Jiménez, quien es ubicado como el representante legal. Y el que firma los convenios con el gobierno del estado. Yo creo que la descripción que hacen los colegas de AM en este lugar fue muy elocuente. Un domicilio muy improvisado, con instalaciones... Lo acababan de poner. Recién colocado. Recién pintado todo y el polvo de los... perforaciones para colocarle los paneles y el anuncio todavía en el suelo, ¿no? Muy fresco, ¿no? Y yo cuando fui, yo fui personalmente a ese lugar. De hecho, la fotografía que acabamos de ver es de la visita que hicimos nosotros. No se encontraba, estaban 3 personas, una joven, muy probablemente menor de edad,
fue la que nos abrió la puerta, ella fue la que nos dijo que no estaba Tomás Jiménez, que no regresaba, que él estaba en Irapuato, y únicamente me entregaron un número telefónico. Yo me comuniqué con Tomás Jiménez y la conversación que tuvimos con él la dejamos en este reportaje ahí para que todo el mundo la pueda observar, donde Tomás Jiménez, en pocas palabras, se negó rotundamente a conceder una entrevista o al menos vía telefónica darnos una postura, una explicación de cuál era el proceso que estaba llevando la empresa en este momento, que ellos refirieron en un desplegado en el diario AM, hay que decirlo, donde ellos afirmaban que estaban litigando esta parte del boletinaje que hizo el SAT sobre sus actividades inexistentes. Tampoco eso nos lo quiso expresar, no quiso contestar prácticamente ninguna de las cuestiones que se le hacían. Entonces esa conversación pues la estamos exponiendo en esta última entrega que hacemos el día de hoy, en ese contacto que tuvimos con Tomás Jiménez. Pero bueno, lo importante también era esta revelación, en la última dirección de estas dos últimas facturas que se entregaron el 25 y el 27 de octubre. Esto son facturas que hacen constar el pago de los últimos contratos que descubrió Kena Velázquez y que difundió el lunes pasado. Pues lo que hicimos fue 800 mil pesos más de lo que se había ya facturado. Así es, 796 mil aproximadamente, y con los que se hace esta gran suma que mencionabas ya al inicio, ya de prácticamente más de 5 millones, 5.4 millones de pesos aproximadamente. En 2 años, sí. Ya entregado. Y pues bueno, en este último domicilio al que acudió Jorge Hernández, precisamente nos encontramos con esto. Es un domicilio ubicado en la calle Loma del Pirul, de acuerdo a la factura, Loma del Pirul, en Lomas del Campestre, y pues lo que nos encontramos fue esto, un condominio de oficinas, el número 5, el interior número 5, y el vigilante lo que nos expresaba era que ese número 5 en particular, desde que él estaba trabajando, nunca había estado ocupado. Hablamos de 5 años aproximadamente. Entonces yo creo que esto viene a confirmar pues precisamente las actividades inexistentes de FBM comercializadora. Por lo menos no se han podido comprobar. Sí. La oficina de la colonia Andrade, estamos hablando de una oficina realmente muy escasa. Estamos hablando de dos privados, dos habitaciones privadas, una sala de espera, dos letreros de FBM, uno al exterior, otro al interior, recientemente colocados, eso se puede hacer visible. Y hay que decirlo, esos señalamientos que hizo los periodistas del periódico AM cuando visitaron la oficina que estaba recientemente instalada, jamás se fue desmentido. Y computadoras ahí, ¿no? Dos computadoras. Sí. Ellos señalaron de manera directa. Es una oficina improvisada. El cabezal de la nota era... Si algo tiene Guanajuato, León, en los últimos años, es un despliegue importante de empresas dedicadas a los servicios gráficos, de agencias de publicidad, de agencias de imagen. Parece muy extraño que el gobierno del estado, un cliente importante, un cliente que maneja presupuestos importantes, decida contratar una empresa con estas características. Ellos dicen, bueno, no, nos la sugiere el periódico, ¿sí? el Sol de León. Bueno, pues hasta aquí lo que nos queda claro es que la empresa está boletinada por presunción de actividades inexistentes, esto porque a la hora que entrega sus declaraciones fiscales al SAT no le checan ingresos con gastos, sí, y los colocan en un foco rojo en esto. Que por cierto, hace unas semanas fue una noticia importante porque la Suprema Corte de Justicia, ante una serie de amparos, llevó a la Sala Superior el tema de si era inconstitucional este artículo del Código Fiscal que permite al SAT hacer estos listados de empresas y exhibirlos públicamente en el diario oficial, como catalogarlos como empresas con presunción de actividades inexistentes. Ganó la postura de que era legal, esto seguirá ocurriendo y seguirá siendo un insumo muy importante en la lucha contra la enorme corrupción que se vive en este país, sí, en todos los estados de la República y también a nivel federal, con este tipo de empresas y de modalidades que han surgido en la última década. Hay estudios muy interesantes. Luis Pérez de Hacha, consejero ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, los tiene publicados en la revista Nexos, en el periódico Reforma, de cómo funcionan las empresas fantasma que han proliferado por todas partes y que han hecho el éxito pues, de despachos de profesionistas, contadores públicos, licenciados en relaciones industriales, etcétera, que se dedican pues, a lo que se llamaba, lisa y llanamente, hace no mucho tiempo, la venta de facturas. Sí. Y que lo han permitido
pues que el gobierno, antes era para las empresas privadas, que eludían al fisco, ahora también lo hace el gobierno. Bueno, ¿qué necesidad tiene el gobierno de hacer esto? No sabemos, creemos que ninguna, a menos que haya intención de manejar el dinero con otros fines, el dinero público. Uh-huh. Y por otra parte, el tema de no poder conocer, tener encima de una mesa y cotejar la comprobación de los servicios que FBM le hace al gobierno del Estado y que el gobierno del Estado le paga. Yo diría, si el gobierno del Estado contrata a la Organización Editorial Mexicana, pues la Organización Editorial Mexicana está obligada a darle un servicio, el servicio que sea de, ¿sí?, de manufactura de originales, de producción de todo tipo de cosas. Y si la OEM decide contratar a Juan Pérez o a Perico de los Palotes, es asunto de la OEM. Pero tú te entiendes con una sola empresa. Aquí la necesidad de una intermediación, y máxime con una empresa boletinada, es lo que se vuelve sumamente sospechoso, más conociendo los antecedentes de otro, lo que ha ocurrido en otras partes del país, ¿no? Completamente, porque además hay una parte importantísima de la entrega que hizo Eugenia Velázquez, creo que es importante subrayarla, lo que dice el contrato, por lo menos lo que dicen estos dos últimos contratos. Así es. Porque ahí se está dejando, se hace constar que la Coordinación de Comunicación Social está dotando de los materiales a FBM, y FBM se encarga solamente de difundirlas. Digo, es una contratación... De un mensajero muy caro. Digo, un mensajero caro, innecesario. Digo, por lo menos ahí estaríamos cuestionando esa parte al gobierno de Mark. Por lo menos, digo. Ya si ellos están pecando de omisión y negligencia o corrupción, es algo que tiene que dilucidar la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, que tomó el caso. En el caso del sistema estatal anticorrupción, están esperando a que se instale todo el engranaje burocrático del que se dispuso para la creación de este sistema, para poder iniciar la investigación por su parte. El fiscal anticorrupción que fue elegido prácticamente ya rayando la finalización del 2017, pues también dejó eso bien claro, ¿no? Yo no puedo entrarle hasta que el sistema no esté instalado. Y el sistema no puede instalarse si no hay un comité coordinador, que es el que sería las veces de el nexo que hay entre el Palacio Legislativo, el Poder Legislativo concretamente, el mismo sistema y el gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo. Entonces es realmente una instancia en este momento, la Secretaría de Transparencia, que en este momento es la única que le ha dado entrada a esta investigación. Y lo hizo mediante una auditoría. Entonces, la auditoría, si se estaba llevando a cabo o no, si inició en el momento en el que se dio aviso de este caso en la Coordinación de Comunicación Social, no se nos ha podido precisar. El hecho es que esto ha servido de argumento para reservar unas inserciones, que supuestamente, y creo que es una parte también que ha llamado mucho la atención, que supuestamente ya le fueron mostrados al diario AM. ¿No? Entonces, ¿están reservados o no están reservados? Claro. La reserva se nos informó desde diciembre, pero en esta publicación del mes de enero, en el diario AM, una publicación muy, muy reducida, muy pequeña, ahí, en el que el director de comunicación social o el diario AM dice que se le mostraron los testigos, que todo está en orden y que por lo tanto todo aquello que tenga que ver hacia puertas afuera es cuestión de la empresa. Esperemos que mañana no vaya a ser que Transparencia diga, como en el AM ya lo vieron, dijeron que todo está bien, termina aquí la auditoría y todo el mundo está exonerado. No, sería importante saber, y esto hace que pues tengamos que insistirle en los próximos días a Transparencia cómo va la auditoría famosa, ¿no? El tema es una voluntad de ocultamiento, queda claro. Si Zona Franca estuviera equivocada en esta apreciación de que ahí hay un esquema presuntamente corrupto, lo más fácil sería cerrarnos la boca exhibiendo esos documentos y diciéndonos, aquí está todo lo que hace FFM de forma maravillosa, la facturación que hace está comprobada con todos estos trabajos y luego están publicados en los periódicos de la OEA. Digo, un detalle adicional que queda por investigar es este domicilio que en la factura conservan el RFC original con un domicilio distinto. Entonces hay que revisar si ellos han modificado el domicilio fiscal ante el SAT, porque el SAT todavía parecía el domicilio anterior, el de Colegio Militar. Parece una empresa Salto de Mata también. Entonces, ya no estaría solamente siendo una empresa fantasma, sino estaría falseando facturas, si no modificaron ese domicilio fiscal debidamente, que habría que ver cómo lo modificaron siendo ya boletinados para el sistema de administración tributaria. Es un caso muy, muy, muy atípico.
Pues como dice hoy el trabajo que coordinó Javier Bravo y que así concluye, este es un expediente abierto. Seguiremos investigando qué está pasando y probablemente siga abierto hasta después de que concluya el gobierno de Márquez, si es que se mantiene esta reserva. Son los años de reserva. Muy bien. Javier, gracias. Vamos a otro tema.